Restaurante El Rinconcito, basada en cocina tradicional, el mejor lugar para disfrutar. Situado en primera línea de playa, estamos en la urbanización Costa Bella, calle Berlín, número 20B, Marbella. Abrimos todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Teléfono 952-839404. El Rinconcito patrocina este espacio. Hablamos con doña Sandra García de San Juan, que acaban de terminar la exposición que han hecho de Starlight en Marbella, un evento que no hay otro igual en la Costa del Sol y que, bueno, cada año más exitoso, si se puede, porque ya no sé este año cómo va a ser, pero esta exposición nos va a resumir. Sandra, buenas tardes, ¿cómo ha sido esta ponencia? Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros y por apoyarnos siempre. Estamos muy contentos, ha ido muy bien, hemos contado un poco lo que ha sido 2 años de edición y lo que va a ser este año Starlight. ¿Cómo va a ser? ¿Quién ha confirmado? ¿Ya hay algunos confirmados ya que van a asistir? Ya hemos salido a la venta con 9 artistas... hemos anunciado sobre todo la parte nacional, con Dani Martín, con Sergio Dalma, con pues Chucho Valdés, más de los latinos, ¿no? Julio Iglesias, como siempre, es como nuestro padrino. Marta Sánchez viene en un concierto de divas con Gloria Gaynor. Y ahora vamos a empezar a anunciar más los internacionales. Ya adelantamos Kool & The Gangs, un tributo a ABBA, y ahora empezamos con todos los internacionales. Pues es maravilloso. ¿Cómo ves esta edición de Fitur? Bueno, lo veo muy bien, está fenomenal el pabellón que tenemos aquí y la cantidad de gente que ha venido. Estamos muy contentos de ser parte de todo lo que está pasando en la Costa del Sol, el Ayuntamiento de Marbella, y que sea el propio Ayuntamiento y la alcaldesa quien nos ha llamado para estar aquí como un referente de Marbella. Bueno, pues todo el mundo tiene una cita allí en Starlight a partir del día 23 de julio. Y tú con nosotros, que también disfrutamos mucho todos los años. Sí que es verdad, que es espectacular y es un evento único para fomentar también el turismo en la Costa del Sol. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso fuerte y hasta pronto. El Rinconcito patrocina este espacio. Bueno, como saben, Fitur este año vuelve a posicionar a Marbella como un gran referente turístico dentro del ámbito internacional. Se han presentado grandes eventos, como son esa nueva edición de la gala Starlight, que nos va a permitir tener 18 grandes conciertos de artistas internacionales. Se ha presentado justo a principio de junio un gran evento que localiza a Marbella dentro de la calidad de lo que es el comercio y el turismo de compras, de gastronomía, de restauración, de todo lo que es incluso moda, también con un foro de debate al mayor nivel y, por supuesto, también unido a lo que debe de ser la innovación, con nuevas aplicaciones que utilizan las nuevas tecnologías para hacer mucho más accesible una ciudad tan fantástica para que se visite como es Marbella. Que hemos tenido en el año 2013 un incremento superior al 6% en el número de turistas, nos acercamos al 1,5 millones de turistas, hemos tenido además un incremento en pernoctaciones, también un incremento en la calidad y el poder adquisitivo de los que nos visitan, y que por supuesto eso, bueno, pues nos hace ser un destino único y un destino que queremos seguir lanzando al mundo. Bueno, hemos tenido muchas reuniones esta mañana, se ha firmado un convenio de colaboración con Renfe, porque el tema de la unión, de la conectividad de Marbella con el resto de países de nuestro entorno es fundamental. Hemos tenido varias reuniones también con algunas de las principales aerolíneas, fundamentalmente Turkish Airlines. Como saben, se está posicionando Turkish para captar todo el mercado ruso, asiático y también del Golfo, y por lo tanto necesitamos que se sigan incrementando el número de vuelos. Y también se ha hecho una serie de visitas institucionales, pues tanto con el embajador del Líbano en Omán, en Emiratos, por supuesto en Dubái, todos aquellos países que saben que tienen una especial afinidad con Marbella, y continuaremos durante toda la tarde y el día de mañana, que ya será el propio José Luis, manteniendo reuniones, en este caso con TripAdvisor, con Rumbo, que saben que son empresas dentro del ámbito de Internet muy posicionadas, también con TUI, que se ha firmado un acuerdo de colaboración, en fin, que no paramos, que vaya agenda que llevamos en Fitur, que desde esta mañana temprano, y que además con el acuerdo que se firmó ayer con la propia secretaria de Estado, lo que hace es reforzar el papel absolutamente líder que tiene dentro del ámbito turístico internacional una ciudad como Marbella. Restaurante El Rinconcito, basada en cocina tradicional, el mejor lugar para disfrutar. Situado en primera línea de playa,
Estamos en la urbanización Costa Bella, calle Berlín número 20B, Marbella. Abrimos todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Teléfono 952-839404. El Rinconcito patrocina este espacio.